Muy buenas chicos, aquí de nuevo un video de este su canal, Acuariofilia BS 2.0. Espero que hayan tenido como siempre una buena semana. Como es aquí el Beta Fantasy HMPK. Recuerden, HMPK significa Half Moon Placat o media luna. Pues la variedad Placat no va del tema, pero bueno, la variedad Placat original se utilizaba para PCs beta de pelea. Pero bueno, de eso, si alguien quiere saber de eso, hablaré en otro video más adelante. Bueno, el video de hoy va a tratar sobre la evolución del Gambario. Como vemos, de hecho ya quité la Nubia. Quedó solamente el puro tronquito. Y pues el cual pues le salieron las hojitas. Han salido varias hojitas, pero pues parece que no quiere enfocar ahora la cámara. A ver si le da ganas de enfocar esta cosa. Bueno, como vemos, está pues bastante bien el acuario. Ya hay bastantes crías, bastante ya creciditas. A ver si logramos ver una ahorita. Pero como ven, está bastante bien. De hecho, aquí está. Aquí hay uno. Pero como siempre, esta cosa no quiere enfocar. Es bastante problemático, pero bueno, como vemos aquí, pues hay una bebé. Y de hecho, como vemos, acá de este otro lado hay otra al fondo. Y pues como vemos aquí, pues unos cuantos caracoles Planorbis. Recuerden, las plantas que tenemos en el Gambario son pues la famosa lenteja de agua, que no entiendo por qué la cámara no quiere enfocar. A ver si a esta cosa le da ganas de enfocar. Como vemos aquí ya en estado emergido, un brote de Bacopa Munieri. Y las plantas que tenemos aquí son Bacopa Caroliniana, la misma Munieri, la Nubia Barteri Barnana, bueno, sería la Nubia Barteri Barbarterinana o Barterinana, musgo de Java. Y pues de hecho hay unas bucefalandras, las cuales no sé si se alcanzan a notar, parece como que quieren enfocar. Bueno, de hecho esto que vemos aquí al fondo sería una bucefalandra, pero pues como le da bastante la luz, digo, la tapa bastante el musgo, pues casi no se alcanza a notar. Parece que quieren enfocar un poco la cámara. Como es aquí al fondo, pues está la bucefalandra. Y de hecho también musgo de Java, pero pues ese sí al parecer. Creo que este, como vemos aquí hay una hoja bastante rota, porque casi pues no le da ni siquiera la luz. Como vemos aquí hay unos tallos de bucefalandras. Yo creo que voy a podar el musgo pronto. Y por último, se me está olvidando lo que es, en este caso, esta, que en este momento no recuerdo el nombre. A ver si en el video lo recuerdo. Sí, precisamente sería Heliocharis párvula. Es Heliocharis párvula. Las plantas, sí, prácticamente son todas las plantas que tengo aquí en el acuario.
Como ven, pues este es el, como ha estado evolucionando el acuario y pues como saben ya la lenteja de agua que se hace una plaga. Con muy buena luz, pues como ven, pues todo lo que se llena prácticamente cada semana tengo que estar sacando pues lenteja de agua, poniéndola en los cultivos de pulga. O prácticamente tirándole la basura porque es bastante lo que se llena. Bueno, chicos, solamente el video era para mostrarles la evolución de cómo va el gambario. Y pues como vamos aquí unos selenitas, unos caracoles selena, los cuales ya subí de hecho la ficha. De igual manera también les dejo la ficha gráfica aquí en la descripción del video. Y pues esto es todo, no olviden de igual manera dejar su like, compartan todos estos videos, suscríbanse, activando la campanita para que puedan recibir una notificación de cuando subo un video nuevo. Nos despedimos con esta panorámica de los acuarios. Y por último, y no menos importante, cualquier duda o comentario aquí abajo, que estaré tratando de responder cualquier duda, comentario o pregunta. De igual manera, chicos, que tengan un excelente día y buenas semanas. Hasta luego.